What's up, guys? It's Derek from Upgrade Seekers, and today I'm showing you how to make a palm leaf bowl or a coconut leaf bowl. If you want to find out exactly how to make this beautiful, symmetrical palm leaf bowl, make sure to watch the full video that you're on to now. It might be a little bit difficult to understand, but if you watch it a few times and you take it slow, you will learn how to do this. It took me a couple weeks to learn how to do the hat. It's probably going to be the same, but do not be discouraged. Take your time, watch it slow, rewind it if you have to. It's well worth it to learn how to do this. This bowl will last many years, and it's beautiful. And you could sell them at the beach, you could make some money, or you could just be practical and use renewable, recyclable plates, bowls, and things like this made from natural materials. So if you want to learn how to make this, make sure to watch the full video, and thanks for watching, guys. Thumbs up, it helps me a ton and helps my small channel grow. I appreciate every one of you. Thank you so much. Se marca así. A dos manos. Sí. Tres. Pues aquí es más pequeño que el del sombrero. Lleva dos cuerdas y medio. De tu mano. Este es el corte. Se agarra, se dobla. Se da una doblada. No, que llegue tranquilo. Se mide. Ahí está. Aquí se corta. Los cortes. Aquí ya viene el amarre, lo que es el amarre. Tu hilo, y haces esto. Hey, Ben. Se va haciendo así, como una U, así va. Uno, dos, tres, cero. Uno, dos, tres. Thank you.
Y aquí amarra el primero de acá para acá. Es el primero. Como este. Entonces, todas las veces se ve. Más acá. Despacito. Y mejor este. Y este. Siempre es en el tercero. La enredadera es siempre en el tercero. Por ejemplo, este es de 4 y este es de 3. De cuatro enredadas y este es de 3. 3 hojas. Pero salen diferentes. Este es más fácil que este. ¿El de 3? Sí. El de 4 es más rápido porque es casi el del sombrero, pero nada más lo vas haciendo en un lado. Puta, hazlo con cuidado porque con un hilo que se te vaya se te descompone todo el juego. Pero hay que tener un poquito de delicadeza a veces. Lo bueno es que estas palmas son duritas porque sí aguantan. Son rendidoras, aguantan. No aguantan, hay otras que son. No las jalas así porque se rompen rápido. Pero eso, como estuve hace rato entrenando con ella, yo hice aquel, yo hice el sombrero. Este sombrero lo acabo de hacer. Iba a hacer el otro que estaba. En lo que ustedes se fueron, yo hice ese. Igual hice el abanico que está abajo. Es para soplarse, ¿eh? Ese es para soplarse. Ese lo acabo de hacer ahorita. Ese lo estaba terminando.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por mitad. Ahora eso es la mitad y mitad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 6. 1, 2, 6 y 6. 6 y 6. 6 y 7, ¿no? 6, a ver. 6, el 3, 6, 7. Ok. Okay, el 7 va abajo. Ah, okay. El 7 va abajo del 6. Y porque ya va a terminar la barra. Mira, ¿ya lo viste? Son 7, acá tengo 6, 3 y 3. Ahí va, ese es el amarre. Este es el amarre, my brother. Ahora, como ya está aquí, ya lo junté así. Ahora voy a dar la vuelta, voy a cambiar esta mano y voy a hacer esto. Que me quede así. La primera hoja de aquí va a entrar en el primer amarre. Ahí va. ¿Ya vio? Ya amarró. Ahora voy a meter la mano aquí y voy a hacer esto. Le voy a dar vuelta al revés y lo voy jalando uno por uno. Es como el sombrero casi. Ya le voy bajando la mano. Así. Una aquí. Yo cuando no puedo ya lo más lo agarro así. Ya lo voy bajando. Ya. Y ya. Y ahí voy. Bien hecho. Lleva tiempo, lo que pasa es que sí lleva tiempo, un poco de tiempo. Es que hace rato que me hablaste, no tenía yo las palmas. Pero como dices, te voy a esperar, te voy a cortarlas porque pues, también me hacen falta. De el trabajo, ¿me entiendes? Y como que hablas, haces súper rápidas. Ya tengo un poquito de práctica ya. Ya tengo práctica ya. I like how it makes flowers at the end, you know? Mm-hmm. The flores natural. Yeah, como una flor. Mm. Ahora mira. Este abajo. Se regresa. Se vuelve a hacer esto, miren, lo mismo. Nada más que al revés. Hey, buenas tardes, muchachos.
Eso es para que quede cerrado, cerrado, ¿me entiendes? Para que no tenga abertura. Todavía le falta la final, que es la otra vuelta, la de allá de regreso de allá para acá. ¿Cuántas vueltas le da? ¿Dos? Yo le meto hasta que cierra bien. Le puedo dar dos, pero te va a quedar así, mira. O tres, pero va a quedar abierto. Y yo le trato de cerrar para que se vea la elaboración. Pues si comienza la elaboración. Ahí ya más o menos apretó. Una vuelta. Se ve que va jalando, sí. Ahí está. Ahora le das vuelta. Lo mismo. Eso es para que no se vea abierto el abanico, ¿me entiendes? Para que no se vea abierto. El trenzado. Ahora, vamos a ver. Yo te conozco.
Awesome. Nice. There you go. Got a star in the middle. Muy bonita. Muy bonita.